神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。滅びを甘んじて受け入れるそのしぶとさだけは褒めてやる。Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Acaba de salir en PC, bueno, hace un par de horitas, la nueva actualización de Dragon Ball FighterZ, ¿vale? Tenemos aquí a nuestro Zamasu, a nuestro avatar. Vamos a enseñar primero a lo que viene siendo básicamente, bueno, vais a tener varios vídeos, no van a ser todos de 10 minutos ni nada, ¿eh? O sea, vais a tener varios vídeos. Os voy a enseñar primero lo que nos regalan con los DLCs, ¿vale? Que es Zamasu Fusión y Vegeto. Me he puesto a Zamasu porque todo el mundo es fan, hasta yo, de Vegeto. Y obviamente, pues bueno, pues yo creo que Zamasu Fusión mola más en chiquitito, ¿no? Dicho esto, me gustaría comentar que tenemos unas 800.000 medallas y que vamos a intentar tirar summons para ver qué nos toca. No sé si en este vídeo o en un directo o en un vídeo especial, no lo sé. Pero el vídeo de hoy, la finalidad del vídeo de hoy, básicamente, es poder enseñaros el final dramático, el mejor final dramático que he visto, uno de los mejores que he visto en Dragon Ball Xenoverse 2, en este DLC 2. Y no tiene que ver con Vegeta Super Saiyan Blue, sí con Zamasu fusionado. Y la verdad es que tiene que ver con Trunks del futuro, ¿vale? Con la serie de Dragon Ball Super. Así que vamos allá, vamos a intentar hacerlo. Recordamos que para hacer los finales, las escenas dramáticas, tenéis que seleccionar los personajes correspondientes, los mapas correspondientes y terminar. Por ejemplo, si me cojo ahora a Trunks, si me cojo a Goku Super Saiyan Blue y a Vegeta Super Saiyan Blue, ¿vale? Y ahora me cojo a Zamasu, tengo que cogerlo en primer lugar. Luego me cojo, yo que sé, a Hit y luego a Black Goku Rose. Tendríamos que acabar con Trunks versus Zamasu para este final dramático. Y en esta ocasión tendríamos que darle con el círculo, ¿vale? En consola es el círculo, en PC no sé qué tecla es porque juego con mando. Nos vamos a ir a West City destruido y vais a ver algo realmente brutal. Voy a callarme para las escenas de introducción porque son brutales. Y esa es la razón por la cual no he puesto la webcam, ¿eh? Así que vamos allá, vamos a darle caña, vamos a ver las escenas, el combate y la escena dramática.滅びを甘んじて受け入れるそのしぶとさだけは褒めてやる。Bien, chicos, pues increíble escena que hemos visto de inicio, ¿vale? Ahora tendremos que darle a Zamasu un par de hostias. Tranquilo, Zamasu, no te voy a destrozar, ¿vale? Te voy a dejar a puntito. Vale, y ahora tráeme a tus secuaces, ¿vale? Tráeme a tus secuaces, no te voy a pegar más. Voy a esperar a que Zamasu, pues bueno, pues cambie de target si quiere. Vale, podrías cambiar de target, ¿eh? Vale, te bloqueo. No me has hecho nada aún, ¿eh, Zamasu? Venga, estoy aquí. Venga, cambia de target. No sé cómo se hacía para cambiar de para hacerle al enemigo, obligarle a cambiar al enemigo de objetivo. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser esperar a que el señor quiera cambiar. Perfecto, me has cambiado, muy bien. Vale, guay. Vamos a ir con Vegeta. Ahí tenemos el Big Bang. Te meto un puñetazo en la frente. Vamos hacia abajo. Vale, genial, abatido. Ahora solo quedaría lo que viene siendo Hit, ¿vale? Queda Hit. Me lo como enseguida, ¿eh? Hit. Vale. Mierda. No le doy. Oh, pues mira, le he dado. Le he dado, no sabía que le iba a dar, ¿eh? No sabía que le iba a dar. Esta es una de las escenas dramáticas que quiero enseñaros, ¿vale? Bien. Ahora vamos a intentar recargar todo el ki, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Vale. Guay, 4, si me recargas, si me dejas todo el ki, pues lo siento, compañero. Vale, 6, 7. Vale, Zamasu está un poquito tonto, Madre mía, me va a reventar, No pasa nada, gente, no pasa nada si nos revienta. La escena dramática se tiene que hacer con Trunks, ¿vale? Por tanto, vamos a dejárselo bien a huevo, Vale. Vale. Ahí lo tenemos. Ahí tenéis la escena dramática, ¿eh?
¡Ojo, cuidado, eh! ¡Yo soy inmortal! ¡Ojo! Una de las mejores escenas que he visto. Hay más, tengo que descubrirlas. Me las podéis poner en los comentarios en plan Mark, Vegeta Super Saiyan Blue, Zamasu, Wesity, por ejemplo. Y yo lo intentaré hacer, LOL. Increíble. Final espectacular. Increíble. Esto era lo que os quería enseñar en este vídeo, ¿vale? Es brutal. O sea, es brutal este vídeo. Realmente es increíble, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir un par de sobres, ¿vale? Para que no nos quedemos con las ganas. Para que no nos quedemos, pues bueno, pues, con las ganitas, ¿no? Vamos a entrar, vamos a ver si nos toca un Zamasu, y ya está. O sea, este sería el vídeo. Tengo que enseñaros a Vegeta Super Saiyan Blue, a Zamasu y todo eso. Sé que tengo que enseñároslo, ¿vale? Pero quería enseñaros en esta ocasión, pues a estos dos personajes que realmente son brutales. Bien, vamos a tirar un par de sobres, ¿vale? Vale. Vale, personaje de sala, me ha tocado una mierda. Vale, vamos a tirar otra vez. Ahora miraremos los personajes de sala, ¿vale? Los sellos y eso no suelo mirarlos, ¿vale? Vamos a abrir cuatro, ¿vale? Que está bastante bien. Vamos a mirar los personajes de sala que nos ha tocado. Vamos a ver en esa ocasión. Editar sello. Personaje de sala. Vale. Nos ha tocado Super Saiyan Broly. Vale. El 8. No está mal. Freezer, primera forma. Nos ha tocado el 3. Super Saiyan Vegeta. Gui blanco. Nos ha tocado el 2. ¿Podría ser el 2? Sí. Creo que sí, ¿no? El 3. El 1, el 1, el 1, el 1. Brutal, 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 brutal. Vale, estaba leyendo mal, estaba leyendo mal. Androide. Vale, nos ha tocado el 4. Que está bastante bien. Vale, algo más. Ya sabéis que me gustan los personajes de sala. Vegeto, un Vegeto rosa. Un Zamas. Me ha tocado un Zamas, LOL. Color 12. Hostia, pues me voy a poner a este Zamas. Zamas color 12. Y algo más, pues nada más. Bueno, un Super Saiyan Vegeta, ¿no? Vale, color 2. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Enseguida veréis a Zamasu y a Vegeto en acción. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nosotros nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Dale un buen like, suscríbete, comenta. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.